Okay, Cindy. ¿Qué te gustaría que reforcemos? Tu micrófono, Cindy. Perdón, good evening. Okay. Como le comentaba, estos días no he estado muy enfocada en lo del inglés y quisiera reforzar lo de should. Okay, vamos entonces a la presentación. Vamos a compartir pantalla. Está acá. Okay, should, ¿verdad? Okay, we use should para dar una sugerencia, un consejo, ¿verdad? De algo que tú deberías hacer, ¿verdad? O que yo debería hacer. Esa es la idea del should, ¿no? Y se usa de esta manera. Por ejemplo, en las oraciones afirmativas, ¿verdad? Diríamos, I should get up early. Yo debería levantarme temprano. Es algo que yo estoy reconociendo que debería hacer, ¿verdad? Y si tú ves la estructura de o las oraciones afirmativas, tenemos el sujeto, luego el should, y después el verbo, ¿verdad? En su forma básica. ¿Ya? Siempre el verbo, cuando usamos should, siempre el verbo va a ir en su forma básica. Sí. Ok, entonces son las afirmativas. I should get up early. You should sleep 7 hours. He should eat more vegetables. El should le da esa forma al verbo, ¿no? Debería dormir. Él debería comer más vegetales. Es como lo que se llama advice, un consejo o una suggestion, ¿verdad? Una sugerencia. Luego la forma negativa es sencilla, solo agregamos el not, should not o shouldn't, ¿verdad? Bueno. I shouldn't go to bed late. Yo no debería ir a dormir tarde. You shouldn't eat chocolate. He shouldn't drink coffee. Que esa es la forma negativa. Okay. Y la forma de pregunta, ¿verdad? Como ves, lo que hacemos es invertir esto prácticamente, ¿verdad? I should, para una pregunta, should I? ¿Verdad? Should I go to the gym? Should you drink more water? Y Should. la respuesta ahí, ¿cuál sería? Como por ejemplo, está yes, I do. Aquí, ¿cómo Ah. sería? Siguiendo esa misma lógica, ¿qué crees Ajá. tú? Yes, I show. Exacto. Ah, bueno. Exacto. Yes, show. ¿Cómo se pronuncia? Should. Show. Sí, la L no suena. Y Should. en negativa sería no, Shouldn't. I shouldn't. Ajá, Pues, no, I shouldn't. Ajá. no, I shouldn't. Vale, esto es entonces el uso del should. Acá hay algunos ejercicios. Vamos a ver. Hicimos este.
Ajá, es que hicimos ese, pero yo justo iba de camino y no puse mucha atención y me equivoqué. Por cierto, le voy a tomar una captura a esto para hacerlo. Okay. De nuevo. Vaya. Y hicimos, bueno, este otro creo que no lo hicimos, no nos quedó tiempo. Si quieres lo tomas para hacerlo. Ya le tomé la captura. Aquí básicamente es de llenar ya sea con should o con shouldn't. Vaya. Lo voy a sacar y lo voy a hacer entonces. Hicimos este otro que era para practicar en conversación, ¿no? Por Ah, ejemplo, ajá, ese ya usando W question. sí. Aquí también hay algunas así, ¿verdad? Por ejemplo, ¿Cuál es el este. orden de esa? Usando el W, la W question. Fíjate que siempre, como estas son de sí o no, ¿verdad? Siempre cuando vamos a usar WH, solo se le agrega antes acá. Antes. En cuestión, entonces va a ir antes. Acá, por ejemplo, si no. Este mismo orden que tenemos aquí. Y antes iría la WH word. Por ejemplo, si yo quiero proponer cuándo debería ir al gimnasio. Ese cuándo tiene que ir acá. When. When should I go to the gym? ¿Verdad? Ajá. O sea, la palabra de pregunta va antes de la yes no question, ¿verdad? Siempre, siempre. Esas serían entonces, bueno, esas eran mis dudas por lo que le comenté. Okay. ¿Verdad? Entonces ya con eso creo que debería practicar lo que tomé de captura para aprender y reforzar eso. Sí. No quieres, los puedes hacer y si me mandas alguna captura de pantalla de lo que has hecho o algo, pues yo te los puedo revisar. Vaya, vaya, está bien, muchas gracias. Ok, Cindy. Thank you, teacher. Have a good night. Good night. Bye bye. Bye.
Hello, teacher. Hey, Francis. Hello. Por no asistir, pero es que salí tarde del trabajo. Okay. Vaya, veamos lo de las preguntas, pues, a ver. Por eso me costó un poquito comprenderle la tarea del examen. Ah. Porque no le había puesto el signo de interrogación, más que todo, las preguntas, por eso no me las había tomado como correctas. Vamos a comenzar con las preguntas en presente. Quiero ver si es esto. Ok. Va. Acá tengo un cuadro con las preguntas. ¿Cómo hacer preguntas? Ok. Andar un poquito. Este es el orden de preguntas, lo que conocemos como preguntas de información. Pero si queremos hacer preguntas solo de sí o no, vamos a, el orden sería, digamos, esta parte. Veamos primero esta parte. Si solo vemos acá, estas son preguntas de sí o no. Si yo le pregunto, ¿do you work? ¿Verdad? Le estoy preguntando, ¿trabajas? Sí, yo trabajo. So, y entonces la respuesta es, yes, I do. ¿Verdad? O, no, I don't. Esto es... Si esto es una pregunta de sí o no. Does Carla get up? No. Do your parents leave? Does your brother come to school? Entonces, estos serían preguntas de sí o no. ¿Cuál es la estructura? Bueno, lo primero que vamos a usar es el do. O el does. O el does. Es lo primero. Para preguntas de sí o no. Do or does. Luego, el sujeto. ¿Verdad? Y por último, el verbo. Y en las preguntas, los verbos siempre van en su forma básica. ¿Verdad? Sin conjugar. ¿No? Y, pues, por último, un complemento, ¿verdad? Como en estas últimas que llevan un complemento. ¿Do you like for dinner? Do we play basketball? ¿Jugamos basketball? ¿Verdad? Sí. Entonces, cuando comenzamos con el do, solamente esas son preguntas de sí o no. Ya, si queremos preguntar alguna información, ya le agregamos el lo que se conocen como el WH word. ¿Verdad? Where do you work? Ah, ya no puedo contestar sí o no, ¿verdad? Sino que ya me está preguntando, ¿dónde trabajas? Where do you work? What time does Carla get up? ¿A qué hora se levanta Carla? Ok. Entonces, el orden ya con este tipo de preguntas que son ya information questions es primero la WH word o la palabra de pregunta. Después, do or does, el sujeto y el verbo siempre en su forma básica. Okay.
¿verdad? Uh-huh. Y también se puede, en cuanto al call y el wall. Ya. Yeah. Vamos a ver eso. Vimos ese mismo, algo parecido con el pasado. Solo el para pasado. Verlo rapidito. Acá. Vea que este es pasado. Lo único que cambia son las mismas preguntas. Lo único que cambió fue esto. ¿Ve? Es lo único que cambió. Uh-huh. Where did you work? O sea, ¿dónde trabajabas o dónde trabajaste? Exacto. Uh-huh. Ok. ¿Ve? Presente, do or does. Uh-huh. Pasado, did. Y la misma forma de la pregunta. ¿Ve? Es todo lo que cambia. Do or does. Solo eso, los verbos siempre se van a mantener en su estado natural, ¿verdad? Exacto. ¿Ya? Uh-huh. Ok. Ahora usted me decía... No, le vimos. Bueno, esto es otra forma, ¿verdad? Y esto es otra cosa. Uh-huh. Cuando vimos el could o el would. Uh-huh. El siempre could. Se puede hacer, es para preguntas. Sí, sí. ¿Verdad? Oh. Esto es lo que vimos, ¿verdad? Could you please get me a cup of coffee? No. Pero este siempre, este... Esto es lo que vimos, era... estas circunstancias, vimos, y algo que usted le pide a la persona que va. Pero la estructura de esto siempre va a ser esta, ¿verdad? Could. ¿Verdad? Lo primero, vea, es el could, ¿verdad? Vamos siempre se va a responder. Ahí sería hacer la pregunta. ¿Va? Sí. Could. Bueno, después el sujeto. Siempre vamos a usar el please acá en este tipo de pregunta. Y después siempre el verbo en su forma básica. ¿No? Ahí sería, I am going to the library. Sí. ¿Cuál sería, que could you please? Ajá. Could you please go to the library? Es que en este ejercicio lo que decíamos era, si alguien me dice, ¿verdad? Imagínese, yo le digo a usted, Francis, I'm going to the library. Uh-huh. Estoy diciendo, Francis, yo voy a la biblioteca. Uh-huh. Y usted me pide algo. Uh-huh. ¿Verdad? Uh-huh. Podrías traerme, ajá. Uh-huh. Podrías traerme un libro de lo que sea, ¿no? Uh-huh. De historia. Ajá. Siempre vamos a usar el cool. Could you please? Could you please? Uh-huh. Traerme sería bring me. Bring me. Ajá. Podrías traerme a book of history. Uh-huh. Oh, okay. Entonces, el could you please siempre va a ir, ¿verdad? Con uh-huh.
Ajá, ya comprendí, porque como se le está pidiendo un favor de que traigan algo. Ajá. Esa era esta actividad, ¿va? Sí, es la que vimos el lunes, creo. Ajá. Sí. Entonces usted me dice, o yo le digo, hey, Francis, I'm going to the kitchen. Estamos tal vez en la sala de la La casa, cocina, ¿no? Y le ajá, digo, y voy para la cocina. voy a la cocina. Usted me pide que le traiga algo. ¿Qué podría ser? O puede preguntar, could you please make me a sandwich? ¿Podrías hacerme un sándwich? Bueno. Ya. Okay. Sí, ya me quedó claro. Entonces eso en cuanto a las preguntas. No. Practicamos eso. No, esto es parecido. Esto es lo mismo. Alguien que me dice, I'm going to a clothing store. Voy a una tienda de ropa. Ah, could you please buy me a shirt? ¿Me puedes comprar una camisa? ¿No? Esa es lo que vimos aquí con el could you please. Comprar, ¿cómo es que se dice? Buy. Buy, ah, buy. Okay. Okay. Ahí estamos entonces, Francis. Okay. Gracias, teacher. Okay, Francis, see you tomorrow. Bye. Good Have a night, good teacher. night. Ouch.
Bueno, estuvimos hasta las 11 de la noche esperando a otros alumnos, ¿verdad? A los que se les hizo la invitación de participar, pero nadie más asistió. Feliz noche.